Hola, mi nombre es Sergio Remolina y te doy la más cordial bienvenida a Como Gustes. El día de hoy vamos a preparar unos camarones en escabeche que vamos a acompañar con un guacamole y unas frituras de camote amarillo y plátano macho. Para lo cual, yo ya tengo aquí listas una pieza de camote amarillo rebanada en rebanadas de 1 milímetro aproximadamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a freír fritura profunda y voy a meterlas en un aceite cuando empiece a burbujear, ¿sí? Ustedes ven cómo burbujea. Aquí puedo subir un poquito. En caso de que yo tuviera un aceite muy caliente, lo que hago para enfriarlo es agregar un poco de aceite frío, ¿sí? Y si está muy frío, bueno, pues tengo que retirar y me espero a que esté correctamente en su temperatura. Si ustedes tienen un termómetro, la temperatura idónea es de 130 grados Celsius. Vamos entonces a hacer nuestra fritura. Esto nos va a demorar unos 3-4 minutos, ¿sí? Y básicamente lo que estamos haciendo es extraer toda la humedad de nuestros camotes. Una vez que estén listos, que nosotros veamos que ya no burbujean o que burbujean muy poco, los vamos a retirar y los vamos a colocar en una charola, un papel absorbente, y les vamos a poner un poco de sal para sazonar. Básicamente, ese es el procedimiento para hacer los chips, tanto de plátano, tanto de camote amarillo, si yo los quisiera hacer de papa, de betabel, de yuca, algún otro tubérculo, pues sería el mismo procedimiento. Vamos entonces a pasar a nuestro escabeche. Los escabeches son preparaciones, son encurtidos, ¿no?, con una base ácida, y antiguamente pues se elaboraban como conservadores. El día de hoy vamos a usar una serie de vegetales y de productos muy comunes en México, y voy a empezar con los nopales. A los nopales les voy a tener que dar un tratamiento especial, y lo que voy a hacer en un principio es cortar la base y voy a hacer como unas rajas, una juliana un poquito gruesa, ¿sí? Los corto transversalmente. Esto es lo que estoy haciendo. Los nopales son las hojas de los cactus. Estos nopales tienen unas frutas que se llaman las tunas, hay otras que son los choconostles, y bueno, son muy 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 comunes, además de que es un vegetal que realmente es muy sano en la dieta diaria. Voy a cuidar muy bien mis frituras, sí, es importante siempre estar al pendiente. No quiero que tenga ninguna coloración, los quiero amarillos, quiero que luzca el amarillo. Y lo que estoy haciendo aquí el día de hoy es sustituir lo que comúnmente nosotros usamos para acompañar nuestro guacamole, que es los totopos de tortilla de maíz. Bien, voy a hacer con mis nopales, lo primero que tengo que hacer, estos tienen mucha baba, entonces lo primero que voy a hacer para extraer la baba es ponerlos con sal, ¿sí? Los voy a tallar y los voy a dejar. Van a ver que en unos minutos vamos a tener toda la baba saliendo del nopal, los vamos a enjuagar y entonces los vamos a utilizar ya limpios. Si nosotros usáramos nuestros nopales así en crudo, los usáramos en nuestro escabeche, pues el caldo del escabeche quedaría como baboso. Vamos a retirar ahora los chips de camote. Si ustedes ven, este ya está listo, burbujea muy poco, ¿no? Prácticamente ya no está burbujeando, eso quiere decir que está completamente deshidratado. Eso es lo que estamos buscando, deshidratar el camote. Y agregamos un poquito de sal. Ok, vamos entonces a pasar a nuestro escabeche. Vamos a empezar por aromáticos, el ajo, ¿sí? Simplemente el ajo, lo que voy a hacer es quebrarlo. Vamos a calentar un sartén al que le vamos a agregar aceite de oliva, bastante aceite de oliva.
Ojo, el punto de calor para un escabeche es medio, que apenas burbujee, para extraer todos los sabores y todos los aromas y que se queden en el aceite. Entonces vamos a poner nuestro ajo, como ven, empieza muy despacito a soltar todo su sabor. Voy a agregar ahora la cebolla en pluma, voy a cortarla, un cuarto es suficiente. Voy a poner los elementos de los que más tiempo tarden en cocer a los que menos, ¿sí? Muy despacito, tengo que tener mucho cuidado con esto. Ya que tengo mi cebolla, si es necesario lo hago a un lado, ¿sí? Voy a agregar mis chiles. Los chiles los voy a partir y les voy a retirar las venas y las semillas. Aquí en los chiles, como les comentaba, es donde se concentra la capsaicina, que es lo que nos da la sensación picante. Sí, es muy sencillo, partimos en cuatro y cortamos esto que le llamamos rajas, ¿no? Voy a hacer, ustedes pueden poner la cantidad que deseen, según pues lo que ustedes gusten como picante. La idea del escabeche es trabajar con los vegetales que tengamos de temporada y los vegetales que tengamos a la mano. No hay que siempre ir con una receta en específico, buscar nada más una serie de productos. Todos nos van a funcionar. Voy a cortar entonces ahora mis rábanos. Esto simplemente lo que voy a hacer es sacar unos gajos. Si ustedes quieren dejar las semillas y las venas, lo pueden hacer, ¿eh? Si quieren nada más partir en dos, dejar las semillas y las venas, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Sí? Entonces empiezo yo a tener aquí una cocción parcial, vean, están resaltando los colores. Estoy buscando desarrollar el aroma y desarrollar el sabor. Voy con la zanahoria. La zanahoria lo que voy a hacer es lo que le llamamos un corte de diamante o un corte oriental. Lo único que voy a hacer es ir cortando de tamaño similar mis piezas. ¿Sí? Giro un cuarto y corto, giro un cuarto, corto. Esto es para tener el mismo tamaño, ¿no? Podría yo cortar en rodajas, podría yo hacer el corte que yo quisiera. Hoy lo hago así, nada más por cuestión de vista. Me parece que se ve bien. Vamos a poner el apio. El apio es muy importante siempre retirarle la parte fibrosa. ¿Cómo la vamos a retirar? Trayendo con nosotros, con un cuchillo, estas fibras, ¿sí? Que si las dejamos, bueno, al momento de comer vamos a tener todas estas fibras en la boca. Esto lo vamos a eliminar. Igual voy a partir por la mitad mi tallo de apio y voy a cortar en diagonal unas piezas que tengan sentido con los tamaños que voy incluyendo en mi escabeche. Igual lo voy a poner a sudar. ¿Sí? Yo estoy metiendo y estoy sacando mis vegetales del fuego. Voy a agregar ahora mi pimiento. Únicamente voy a sacar una juliana. Voy a cortar un pedacito, un costado. Voy a eliminar igual las semillas y las venas. Esto no me sirve de nada. En el caso del pimiento rojo, no me va a aportar nada. Y voy a cortar una juliana gruesa, ¿sí? Igual, como en rajas. Esto también lo voy a agregar a mi preparación de escabeche. Estas preparaciones son muy buenas porque además nosotros podemos hacerla con anticipación, reservarla, la podemos guardar. Se presta mucho como un plato muy fresco, ¿no? Algo muy informal que podemos comer a cualquier hora del día. ¿Ok? Voy a agregar coliflor, podría ser brócoli, podríamos poner